problema, vamos a una ronda de preguntas. Así que ahora nos dejamos sin más con Javier, que va a ser quien dirija esta primera mesa. Gracias. Gracias, Javier. Bien, vamos a dar inicio a la primera mesa del colegio de este año. Nos acompañan de izquierda a derecha María Belén Nostroza, quien es egresada de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y estudiante de Licenciatura en Historia de nuestra Casa de Estudios. Aine Cuevas, quien es egresada de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la UCE. Ellas dos son profesoras del programa Beta, ¿sí? Y también la primera vez que trabajan juntas, ya que hace algunos años, en el 2013, ganaron el tercer lugar en el quinto concurso de historia militar para estudiantes universitarios, organizado por la Academia de Historia Militar. Ellas van a presentar una ponencia titulada Mujeres en tiempos de guerra, el rol de la participación femenina en la guerra del Pacífico, 1789 a 1883. Y además nos acompaña la profesora Virginia Yomi Echeverría, quien es académica de nuestro instituto, y doctora en estudios de Antigüedad, Medioevo y Renacimiento de la Universidad de Florencia, Italia, cuya ponencia se titula Lo femenino en la Inglaterra isabelina. Eso, son 20 minutos. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecemos a la revista, a Javier, por la oportunidad que nos han dado de presentar esta investigación. Bueno, en primer lugar, esta investigación tiene como objetivo analizar el rol y la participación que tuvieron las mujeres en la Guerra del Pacífico y evaluar el impacto que esta participación tuvo en el desarrollo de la contienda, como también en las autoridades involucradas en ese momento. En este sentido, es necesario destacar en primer lugar que, por antonomasia, las guerras han sido siempre un escenario fundamentalmente masculino. Las guerras son tradicionalmente asociadas a la virilidad, lo que ha quedado evidentemente presente en el imaginario colectivo de las sociedades. La razón de ello probablemente se debe a que los hombres han sido tradicionalmente los dueños del ámbito público, lugar donde se llevan a cabo los conflictos bélicos en la historia, sumado también a un aspecto que tiene que ver con la mayor fortaleza física que posee el género masculino, situación fundamental en un combate. De este modo, la historiografía hasta la actualidad ha preponderado la participación masculina en la guerra, apareciendo en muy pocas ocasiones la mujer como un sujeto activo y participativo en ella. No obstante, a pesar de lo anterior, desde la contemporaneidad podemos analizar más críticamente este aspecto y poner en duda esta nula participación histórica de las mujeres en las guerras, puesto que es imposible pensar que en un evento tan magno como es una guerra, toda la población femenina queda al margen de ella. A priori es posible inferir que la población femenina en una guerra tenga algún tipo de participación en ella y que, al igual que los hombres, sufra las consecuencias de los conflictos. Lo más probable es que la mayoría de las veces el rol femenino haya sido más bien secundario o implícito. Sin embargo, es probable también que en diversos momentos históricos las mujeres hayan tenido algún rol más participativo o más activo y fundamental en el devenir de estos conflictos bélicos. La Guerra del Pacífico, en este sentido, aconteció entre 1879 y 1883, que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. No es una excepción a la regla, la historiografía tradicionalmente nos ha relatado, nos cuenta las hazañas y el desarrollo de la guerra en torno a la figura masculina. Y no obstante, ponemos en este momento en duda esa afirmación y nos preguntamos por qué pocas veces tenemos noticias de la participación femenina en las guerras. Y esta investigación en ese sentido se enmarca en esta línea de análisis que, si bien es cierto, entiende que el rol protagónico de una guerra lo han tenido los hombres, las mujeres en esta guerra específica tuvieron algún tipo de participación. Nos preguntamos, en primer lugar, ¿cuál fue el rol que habría cumplido esta población femenina en esta guerra? Si la participación que tuvieron fue activa o pasiva en ella, si los roles que ejercieron fueron de tipo tradicional y doméstico o algún otro tipo de rol, y cuál fue el impacto que tuvo esta participación tanto en los hombres involucrados como también entre las autoridades. Guiamos esta investigación a través de la hipótesis de que efectivamente hubo mujeres implicadas en esta guerra, tanto desde un punto de vista simbólico como también desde un punto de vista práctico y estético. Bueno, como mencionaba Javier al principio, nosotras participamos previamente en un concurso que tiene relación con el tema de la Guerra del Pacífico, donde investigamos el rol de los soldados en este conflicto. Dentro de esa investigación nosotros pudimos notar que la presencia femenina a través de los documentos oficiales era bastante escasa e incluso invisibilizada, si se quiere,
Y por eso nos dedicamos a buscar bibliografía al respecto, y dentro de eso encontramos como antecedentes generales, líneas generales, los aportes realizados por Vicuña Maquena y Carlos Arana, que las menciono, pero de forma muy escueta. Ya, por un lado, Barros Arana las menciona, las denomina camaradas, que eran aquellas mujeres que acompañaban a los soldados y que se enrolaban por sentimientos de patriotismo, por querer acompañar a su hombre, a sus padres o a sus hermanos en el concurso. Y el otro es Benjamín Vicuña Maquena, quien hace mención acerca de las mujeres, pero detalla más la labor que cumplía. Y entre esa labor, una de las más importantes es la denominada institución, si se quiere, de las cantineras. Ya, las cantineras, la denominación cantinera viene del nombre cantina, que dentro del léxico militar corresponde a una especie de tienda en donde estas mujeres prestaban apoyo en ámbitos como la salud, ya prestaban medicina, implementos para el combate. Y antes a esos roles eran desempeñados por hombres, que también se les denominaba cantineros o vivanderos. ¿Ya? Esta institución de las cantineras se hace más firme cuando una mujer, que se llamó la sargento Candelaria Pérez, participó en la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia. Y a partir de la participación de la sargento Candelaria, las mujeres, cuando se declara la guerra del Pacífico, van a sentir la necesidad de acudir a prestar ayuda. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de esta escasa información que tenemos, hay un trabajo que corresponde al trabajo de Paz Larraín, que es profesora de la Universidad Católica de Chile, que es el único trabajo que pudimos detectar que se enfoca específicamente en el rol, la presencia de las mujeres en la guerra del Pacífico. ¿Ya? Previo a eso, solamente existía una tesis de pregrado que también trató de investigar este tema, pero es el trabajo de Paz Larraín el que hace más énfasis al respecto. Ese libro está acá en la biblioteca del Castillo, que quieren consultarlo, se llama Presencia de la Mujer Chilena en la Guerra del Pacífico. Y en ese trabajo de Paz Larraín, lo que nosotros pudimos notar es que ella propone que efectivamente el rol de las mujeres fue un rol sumamente activo, y también ella destaca que no se puede anular la presencia de las mujeres en ese conflicto. Pero lo que ella dice es que en realidad ella reconoce la participación, pero no lo encuentra un hecho trascendental en la victoria del ejército chileno en la guerra. ¿Ya? O sea, lo reconoce, pero no lo considera una causa de la victoria chilena. ¿Ya? Al respecto, esos son los principales referentes teóricos que nosotros hemos ocupado, y principalmente nos hemos enfocado en analizar fuentes de tipo primario y testimoniales, como los diarios de los soldados, el diario de Hipólito Gutiérrez, que es un diario bastante conocido. También prensa de la época, un periódico que se llamaba El Ferrocarril, que también encontramos bastante poesía, versos en él, y también declaraciones oficiales, ¿ya? Que nos dan cuenta de cuál era la percepción en la época de la participación femenina en la Guerra del Pacífico. Bueno, la metodología que ocupamos, básicamente nos enfocamos en los postulados teóricos metodológicos de George Duby y Michel Perrot y de Verena Radkao, quienes proponen que para lograr una historiografía de la mujer, que es sumamente necesaria en la actualidad, es necesario también acudir a ciertas fuentes que nos permitan conocer cuál era el escenario de las mujeres, y para ello fundamentalmente acercarse entonces al ámbito de la vida privada, de la vida tradicional, a los ámbitos más domésticos, donde pueden existir ciertos relatos en torno al rol de la mujer en los distintos momentos históricos que se quieran estudiar. Para ello entonces es necesario hacer una revalorización de las fuentes que ya han sido estudiadas, quizá evitar o omitir un poco el acudir constantemente a los documentos públicos, ya que allí quizás no vamos a encontrar vestigios sobre las mujeres. Y para ello entonces, como ya hacía mención a Glenn, acudimos fundamentalmente a diarios de vida, relatos y registros que dejaban los soldados de la propia cotidianeidad de la guerra, y algunos artículos de prensa que son bastante escasos, pero que pudimos encontrar algunos que otros artículos de prensa que hacía mención de esta participación de la mujer en la guerra, como también un decreto de ley que se refería en torno a las mujeres que viajaban al norte a participar en la guerra. En este sentido, cabe destacar también que esto tiene una gran limitante,
y que a lo que ya se refería en algún momento Dubí y Perrot, que es que para conocer en este caso cuál era la historia de las mujeres en este caso específico, nos vamos a encontrar con la gran limitante de que son hombres quienes escriben en torno a ellas y no podemos conocer la visión que realmente tenían las mujeres, pero sí nos podemos acercar un poco a las representaciones y a los imaginarios colectivos que habían en torno a la figura de la mujer en este proceso histórico. Bueno, el rol de las mujeres nosotros lo dividimos en dos grandes ámbitos, que tenía que ver con la participación activa dentro del campo de batalla, o la participación activa dentro de la guerra, y por otro lado, el rol más bien simbólico que podrían ejercer las mujeres a los soldados que participaron en la guerra. ¿Ya? Y al respecto, como les mencionaba, el principal rol activo que tuvieron las mujeres fue el rol de las mujeres cantineras, ¿ya? Que eran aquellas mujeres que prestaban servicio, principalmente servicio, auxilio, hospitalario, ¿ya? Estas mujeres debían, dentro de las fuentes que investigamos, comprobar su buena moral, debían ser mujeres que tenían que acudir a los distintos regimientos, rendir ciertas pruebas, y una vez que eran aprobadas, ellas ya entraban netamente en los diferentes batallones, utilizaban, se les entregaba un uniforme, ellas utilizaban el uniforme del batallón, y una vez que estaban dentro y prestaban servicio, ¿ya? Dentro de las percepciones que se tienen en torno a la participación, también encontramos percepciones positivas y negativas en torno a la participación de las mujeres, ¿ya? Al respecto, les quería comentar una fuente que encontramos que nos parece muy interesante, que apareció en el periódico El Ferrocarril, y que es unos versos que se dedican a las mujeres cautiveras, ¿ya? Abro comillas. Cuando marcha redoblado mi bizarro batallón en busca del enemigo, se me alegra el corazón y el eco dulce que da el clarín, siento mi pecho fuerte latir. Yo soy noble cantinera que voy a la lid marcial a servir a los heridos como un ángel tutelar. Allá no temo jamás morir, porque el que muere vuelve a vivir. En el campo de la gloria, cuando redoble el tambor, no me aterran ni las balas ni el estruendo del cañón. Si algún valiente miro caer, prestarle auxilio es mi deber. La corona de laureles que admira la altiva sien del soldado victorioso a mí me adorna también. Por eso busco la gloria allá, donde el peligro más cerca está. A partir de estos versos nosotros pudimos apreciar que la intención del autor era destacar la gallardía que las mujeres cantineras tenían, en el sentido que eran mujeres que estaban dispuestas a sacrificar su propia vida. Sabemos que en un contexto de guerra eso es lo que pasa. Y sin